tengo, mi señora. Es la hora, príncipe. Es la hora, príncipe. Qué cansado estoy, mi señora. Qué cansado estoy, mi señora. Es el viaje, príncipe. Qué tristeza tengo, mi señora. Es la edad, príncipe. Qué calor hace, mi señora. Qué hambre tengo, mi señora. Qué cansado estoy, mi señora. Qué tristeza tengo, mi señora. Te estoy viendo. ¡Sal de allí! ¿Quién hablaría? La señora que escucharía. ¡Sal de allí, tonto! ¿Quién me oiría? ¿Quién me oiría? ¿Teresa? ¿Le diría? ¡Teresa, le diría! Se ponen, se quitan, no forman parte del cuerpo. ¿Teresa? También, sí y no. ¿Cómo se llama? ¿Patio? Si es un patio, se llama patio. Nada más. Sí y no. Patio. Sí y no. No quiere hablar. Mañana. Mejor mañana. Me doy un baño y hablamos. Mañana no puedo venir. Yo sí. Oh, es temprano. Todavía puede darse un baño. Llamo a la enfermera y lo espero. No tengo prisa. No. En verdad. Patio triste. No quiere hacerlo. Se sentirá mejor. No quiere hacerlo. No es día. ¿Cuándo es día? No es miércoles. No estoy unido. ¡Me escapé un martes! Teresa, quería hablar contigo. ¡Con usted! Premio Nacional de Artes Plásticas, 1953. ¡Usted! ¡Voy a cerrar los ojos! ¿Se apagó? ¡Voy a contar hasta tres! Uno, no recuerdo. ¿No recuerda qué? Dos. Sube y baja. Sube y baja. ¿Quién? Él, siempre enredado. ¿El señor Rivero? ¡No! El señor Reverón, no. La noche, no. Siempre enredado, siempre un plato en la mano, siempre alguien con una catiforra. ¡Uno! ¡Señor Reverón! Siempre en ese lado. Punto de mulatos, 1930. ¡Reverón! ¡Vuela! ¡El señor Reverón se marcha! ¡Mi sombrero! ¡Mi bastón! ¡Sí, bupe! ¿Dónde quiere ir? ¡No! ¡Lejos! ¡Siempre! ¡Oh, señor Reverón! ¡1960! ¡Con Teresa! ¡Teresa! ¡No! ¡Sí, bupe! ¡Anótelo! Voy a darle todo y le digo que un mostrador sábanas y bupe no se estaban las portuguesas. Si un novio no lleva a la boda sábanas, entonces usted me dirá que lleva a la boda, no sé. ¡A la boda! Se desarman, ¿sabes? ¿La sábana? ¡Ja! 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 Bueno, eso se desarman las sábanas. ¡No! Se desarman las mujeres. Se abren, se guardan, se repollan. ¿Y usted? ¡Ebu! 1953. Un hombre. No, señor. Patio triste. Anote. Patio triste. Un hombre entero. Una mujer, no, eso es teoría. Una mujer tiene partes, son de carne, parecen carne, pero sobran. Un hombre puede quemarse. Una mujer, no, porque se desarma, viene el fuego, el peligro. Y la mujer se desarma y corre a pedacitos, viene el fuego desde abajo. Y el señor Reverón, premio nacional, se va de su casa, simplemente porque se enteró. Si un pelo de la barba del señor Reverón arde.
de 1953. Todo el señor Reverón arde. Sin contemplaciones. El señor Reverón se encuentra en este momento aquí conversando con usted, porque con mucha gentileza, sin usted extender a sus amigos y los jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Antipática, lo ven entrar echando humo, rojo, echando humo, todos con la boca abierta, porque el señor Reverón nunca, nunca, nunca visitaba, y le dicen: no puedes estar aquí. Tiene el pato de San Jorge, todo el con cabeza, el doctor con cabeza, y Reverón se salva la herida. Sí, ya nada que no, ya nada que no. ¿Podemos salir? ¡Señor Reverón! ¡Señora Blanca! ¡Señora Bernardo! ¡Señora de la pastilla! ¡Mañana nos damos un baño! ¡Nos quitamos el pegote! ¡Y después jabón! ¡Una navaja alemana! ¡Voy a cortarme la barba! ¡Ya nada quema! ¡Podemos salir! ¡No fui lejos! ¿Quién dibujó? ¿Quién te dibujó? Fue muy comentado. Valencia, Escuela Municipal de Artes Plásticas 1906. Sumamente comentado, simétrico. El profesor Macías, un logro. El profesor Macías, este gato. ¿Cómo puede saber si algo se parece? El profesor Macías, algo de gato. Pero no tan cegato, porque le gustó mi dibujo. Con la boca torcida, señor Reverón. El profesor Macías es de gato y boca torcida, pero le gustó mi dibujo. Mi boca, digo, la del dibujo, digo, no la del profesor Macías. Le gustó, se impuso, es arte. Porque es un provinciano ignorante. En París lo habrían tirado a la basura. El profesor Macías. El profesor Macías. Este gato y boca torcida. Ese gato y boca. Y un provinciano ignorante. Que viviría en París. Tirado en la basura. La última vez hablábamos de Pimentel. Recorte, le decía. ¿Ah, cómo lo recordó? ¡Siempre estuvo! ¿Quiere hacer un papel? Pupú. ¿Le molesta que la señora Amanda...? ¡Quiero hacer pupú! Muy bien, lo espero. La maestra, la enfermera, quien sea, yo no. La señora Amanda vive en la guerra. Escuchados de ocho, lo sé. Él decía, Nicolás decía... La señora Amanda llega aquí con el sol, a las 6, por reloj y por reloj. No hay agua en su casa, agua corriente, digo, o sea, el chorro. No hay llaves, y claro, en esas condiciones no es fácil. Yo, por el mar revuelve orina. Siempre mar. Pero la señora Amanda se contenta con un hueco sin agua, y cuando puede evitarlo se desahoga en el sanitario junto a los cuartos. Y ahora aquí menos mierda en su casa es ley, y usted se da cuenta siempre. Quiero hacer pupú. Quiero hacer pupú. Quiero hacer pupú. La última vez hablábamos de Pimentel. Recorte, le decían. Siempre estuvo. Pimentel sabía. Sabía. De mí.
sabía de mamá. ¡Damas y caballeros! Cinematográfica Doble Águila se enorgullece en presentar unas vistas ópticas que estamos seguros lograrán la aceptación del distinguido auditorio. Se trata de un film húngaro titulado El Doble Nacimiento o Destinos Equívocos. Y dice así. Una grata noticia. El milagro de una nueva vida. Todos están preocupados. El más feliz de los dolores. ¡Calma! ¡Una vida anhelada! ¿Pero qué sucede? ¡Un secreto de familia! La nueva madre. Sola. Parió un trapo, ¿sabes? Su mamá. ¿Quién más? Parió un trapo. Dios Padre, nació trapo. Dios Padre. Reverón. Nació trapo. Trapo. ¿Viste? No quiere hablar. ¡Reverón! ¡Quédate allí! ¡Voy! Dime que recorta niña diciendo mentiras. Contaba que había sido torero en Cuba y en España y todo el mundo sabía que era mentira porque nadie es torero en Cuba. Él sabía que era mentira, pero no podía contar otra cosa. ¿Cómo una manera sabe? Eso que... Pensé en mamá. ¿Hace cuánto? Hace 20 años. Mamá, peinándose. Sabe perfectamente que no es guayaba. Seguramente es mentira y yo lo he olvidado. A veces olvido. También nunca olvido. Y entonces son dos mentiras. La que recuerdo y la que olvido. ¿Qué es mentira? Mandarinas. No le gustan. ¡Frutas! Usted habla de una mentira que recuerda, ¿eh? Y de una mentira que olvida. Dígame, ¿qué es mentira? Mandarinas es mentira. Pero si lo olvido, no es mentira. Ah, pero ¿cómo así? Usted pregunta necedades. Y preguntando necedades me obliga a responderle necedades. Debería venir sin almorzar. Todo sería más fresco. El otro me ha mal. Pero huele a grasa. Y casi siempre a...
¿Nadie se lo ha dicho? No. ¿Sabe por qué? Ah, espero que usted me lo explique. Porque hablar conmigo es distinto. Yo no hablo. No sé si se habrá dado cuenta. Yo hago que hablo. Uno se eleva y deja de hablar. Eso no es misticismo. No, eso... Voy a pagarle por la comida y el cuarto. Cuando venga Dama Juana, le digo que le pague. Y salimos de esto. Ella tiene mi dinero nacional Artes Plásticas 53. Dama Juana, abre su carretera de lado, careta, para que nadie la vea como jorobada en tres cuartos. Y todos en paz. Es la energía, ¿entiende? ¿No? ¿No entiendes, no? Uno permite que los polos se abran. Y esa es una irresponsabilidad. Juana vendrá más tarde. ¿Toco? 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 ¿Pero por qué quiere destruirlo, ah? ¿Es bello? No, voy a matarlo, no. A veces lo he pensado, pero usted mismo lo dijo. Es bello, es el más... Algo, ¿se entiende? ¿Se puede? Sí, sí. Nunca lo supe bien. Es bastante inmortal. Puede durar siglos enteros. ¡Hasta 50 años puede durar! ¡Qué calor hace, mi señora! ¡Qué hambre tengo, mi señora! ¡Qué cansado estoy, mi señora! ¡Qué tristeza tengo! No se le ocurre. ¡Te va a morder! Van a hacerle dientes y te va a morder. Van a hacerle patas y te va a perseguir. ¿No sabes calmarlo? ¡Son fieras! Y nadie te enseñó a hablar a las fieras. Acércate. ¡Cuidado! Sin hacer ruido. Lento, callado, azul. Acércate sin miedo. Yo estoy aquí, te defiendo. Ahí está bien. Puedes hablarle. Salúdalo. Es hermoso. Bello. Contentoso. Único. Pues más que... ¡Ay, más que eso! ¿Cómo sería? Dice. ¡Te va a morder! ¡Tranquilízalo! ¡Saluda! ¿Cómo? ¡Habla! ¡Tal vez no te muevas! Cerca de mí nada va a pasarte. Lejos son muy peligrosos. Una palabra mala, un error y he visto sangre. ¿Qué hora es? Hizo más que las dos. Entonces, ¿qué espera? ¿No te enseñaron? Buenas tardes. ¿Ves? Abrió los ojos. Te está mirando. Espera que digas alguna mierda. Buenas tardes. Así es mejor. Pero aprecia. Aprecia lo que haces. No lo pinté yo. Él me pintó a mí. Tengo 30 años muerto, 33 años muerto para que él coma. Ya no hay hígado acá adentro, no hay estómago, no hay pulmones, me he ido vaciando. Es lo que tengo que decirte, me he ido vaciando. En estos días terminé de reventarme. ¡Puede durar siglos enteros!
hasta 50 años puede durar. Ya está, mi amor. Ya está, mi amor. Ya está, mi amor. Ya está. Vamos a dejar de dormir a mi lechuza. ¿Quién dice que es mañana? No vamos a discutir por unas pocas horas. Siendo las 3:30, señor Ferdinando. No es mañana, ¿verdad? ¡No, princesa! ¡Ni son las 8! ¡Entonces habrá otra plaza con mejores músicos! Hágame el favor y vuelva a separar, Armando. ¡No se ha ido a dormir todo el mundo, señor Ferdinando! ¡Ni ánimas que eran! ¡No se caiga, clavos! ¡Un susto, un lengua! ¡No me haga reír, señor Reverones! ¡No me tome en cuenta! ¡No se caiga, clavos! ¡No me caigo, dama Juana! ¡Porque siendo las 3:30! ¡Quién dice que son las 3:30! ¡Las 3:30! ¿De quién es? ¡Andrés López va a profetizar algo esta noche! ¿Por qué se calla? Quería recordar algo. Lo estaba haciendo. Me decía que... ¡Andrés López! Vestido de lechuza, iba a profetizar algo. Dije eso. ¿Quién es Andrés López? Ja, 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 ja. Nunca antes me había hablado de él. Ja. Ja, 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 ja. Pintaba patos muertos. Todo un sistema nervioso dedicado a pintar patos muertos. Están allí. ¿Aún están allí? No sé por qué le hablaba de ellos. ¿Eran Ferdinando? ¿Tocó poco? Le conté lo del plan. Se acaba de hacerlo. ¿Tocó poco? Y Andrés López. ¿Íntimo se da cuenta? No. ¿No se da cuenta? ¿Usted viene dos tardes a la semana? Perdón. Cuénteme su vida. ¿Cómo se da cuenta? Usted me pregunta qué pienso de esto y de lo otro, cuando vomito de noche, cuando hace calor, cuando los sapos entran en las gavetas, cuando hice muñecas. Cansado. No me haga hablar más. Muy bien, de acuerdo. Así es mejor. Mucho mejor. Pensé en regresar el lunes. Salí a comer. Ajá, entonces le parece bien que nos veamos el lunes después de almuerzo. ¡No se vaya! ¡No!
no estoy curado. Ah, mañana es su día, señor Reverón. Irá al museo, vendrán a buscarlo a las 11. Yo no tengo ni remedio. Usted lo sabe. Pero algo hemos avanzado. Sí. Quiero cortarme la barba. Ya nada queda. ¿Cómo? Le decía que eran las 3:30 de la madrugada de un lunes de carnaval, que esa noche Nicolás Ferdinandov hizo algo. Ajá, ajá, ajá. Le contaba de esa noche. Pero hay algo que quiero preguntarle. ¿Usted dirá? Quiero preguntarle si me podía curar. Llevo mucho tiempo aquí, no es un mal lugar, pero a veces me gustaría volver a casa. Pensando que no es posible, ¿verdad? Está pensando que no es posible, que será siempre igual, que no regreso. Y ahora está pensando que puedo molestarme, que será necesario mentirme, consolarme, decirme que en un tiempo. Y ahora está pensando que no hay ese tiempo. Y ahora está pensando que será cuestión de llevarme despacio. Yo quisiera responder algo así, como si usted me dice, ese árbol va a secarse, y yo le contesto sí, porque no ha llovido. Entonces usted me dice, lloverá unos días. Y entonces usted me dice, y yo le digo, sí, porque es octubre. Pero no sé si es octubre. No sé si está seco. Yo quisiera responder, porque respondiendo, el suelo dejará de arder. Y si respondo no a lo que usted quiere que sea no, entonces dejará de arder. Y cuando el suelo de mi casa se enfríe, y no sea un horno, que me quema y que me quema, yo estaré bien. Y podré salir de aquí. ¿Vine porque estoy loco? Le pregunto. ¿Vine porque estoy loco? No, 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 no. No, no hable, no hable, no hable. ¿Cómo voy a acceder a Plástica Nacional 53? Pero está pensando, claro que está loco, y ahora está pensando que él sabe que está loco, y ahora está pensando que si él sabe que está loco, es porque también lo está. Quiero irme. Yo quisiera hacer algo, no lo voy a molestar, le juro que no lo voy a molestar. Escúcheme, por favor. Yo sé quién es usted. Un artista en el más grande momento de su vida. A veces yo me siento mal y quisiera que usted me permitiera ser su admirador y nada más. Créame, yo lo respeto. Yo no me atrevo a llamarlo loco. Falta de confianza. Yo sabía de usted. Por la prensa, por gente, por amigos que tienen en su casa cuadros suyos. Yo no sé qué es curarlo, que el suelo no lo queme. Estamos aquí por eso. Estamos aquí porque no sé recordar. Hablábamos de Teresa. ¿Se ponen? ¿Se quitan? No forman parte del cuerpo. ¿Aprendes? Teresa murió. ¿Dónde estaba esa noche? ¡Un joven talento marcha en pos de su futuro! ¡Gracias!
aplauden. Mas la amada llora. Desde el litoral hasta aquí. ¿Quieres saber por qué? Es una historia que has oído, quién sabe si demasiado. Le agradezco a tu padre una deferencia. Mi hijo era demasiado en mi vida. Mi hijo nació mal. Su padre nació mal. Su abuelo nació mal. Hace años vine a esta casa y hablé con los suyos. Yo no podía. No era dinero, me faltaba deseo. Tu padre podía, y así fue, y así se hizo. ¡Nadie reclama! Nadie reclama. Ahora vivo muy cerca del mar. Me asomo al balcón, y hay una playa donde nadie se baña. No hay piedras, no hay olas que arrastren demasiado, ni remolinos que se conozcan, pero nadie va. Quiero decir, la gente como tú o como yo. Los sábados, desde las 10 hasta la 1, llegan ellos.
A veces pasan de 20, a veces son menos. Y uno imagina por qué son menos. ¿Quiénes? Los locos. Vienen del sanatorio público, locos de caridad. Entonces los miro. Me paso horas mirándolos. Los reconozco. Semana tras semana. Aquel y el otro. Porque pienso en mi hijo. Porque creo que un día estará en esa playa. No comprendo. Mi hijo es así, Teresa. Su padre era así. Los hermanos de su padre son así. ¡No es verdad! Esa ventana da a mi hijo. Mi vida da a mi hijo. Tú no eres su mujer. No. Su mujer soy yo. ¡Patos muertos! ¡También flores! ¡Flores que son patos muertos! ¡Ni siquiera patos asesinados! Todo un sistema dedicado a pintar patos que se mueren de plebitis. Mueres, muestras tus fragantes pinturas y dices: ¡miren cómo las plumas de mis patos muertos brillan con la luz del sol! ¡Se atreve, reverones! ¡Señor Andrés López a pintar la carne o siquiera el pescuezo de un triste pato podrido! ¡No, señor! El señor Andrés López pinta patos daneses reconciliados con Dios. ¡Patos arrepentidos! ¡Que es la peor desgracia que le puede suceder a un pato! ¡Ay, hasta aquí me trajo el camino! Observen estas casas, caballeros. Parecen habitadas por personas. ¡Huele a fritanga! ¡Huele a fritanga! ¡No hay nadie fríe por esto, claro! ¡A no ser que la madre de esta lechuza esté viendo algún pato muerto! ¡Nadie vive aquí! ¡Pero yo veo luces! ¡Falso! ¡No hay luces! ¡No hay nadie! ¡En vista de lo cual nos vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Nadie se va! ¡Nadie se mueva! ¡Quiero irme! ¿Qué es lo que te enseñan en esa estúpida escuela de pintura? ¿Ah? ¡Quiero irme! ¡Proporciones! ¡Déjame! ¡Demasiada bebida, señor Ferdinando! ¡Aurea, suéltame! ¡Oh, una flor, más una flor, más una flor! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Suéltame! ¡Una flor, más una flor, más una flor! Ese año había llegado. ¿Quién? Nicolás. No estoy hablando de Nicolás. ¿Recuerda la fecha? Recuerdo la cortada. Hasta pasado mañana.
mañana se borrara. ¿Hablaban de pintura? Nunca. Hablábamos de morir. Ruso. O algo así. Ruso. Azul. Fue mi amigo. No sé nada de él. Esa noche hizo música con su cuerpo. ¿Quién? Nicolás. Se ponía las manos así y decía... Él... con él. Y bailaba. Él con él. Y vivía. Él con él. Como usted. Usted necesita de alguien. Buena regla. Hierve, fríe, corta. Esto pinta, ¿sabes? Sí. Es lo único que pinta, nada más. Vive, nunca quieta. Y si se mira bien, hay arena, sudor. Todo lo que se tocó sigue allí. ¡Alimenta! ¡Sal! ¡El cuerpo! ¡Es una extremidad de la mano! Y si lo sabes, cuando lo sabes, solo cuando lo sabes, puedes pintar. Él es mi hijo Armando. No sé si el doctor Andrade... Me habló anoche en el foyer, después de una infamia italiana. Como acostumbro decir, esto es una escuela pública y republicana. Entonces usted me dirá qué hacer, porque hay un cierto interés en mi hijo. Tal vez si nuestro querido espectador nos enseñara algún dibujo o alguna muestra plástica, podríamos entender que el tiempo es precioso, si la vida no se equivoca. Mañana mismo, en realidad no sabíamos... Pero él dibuja y tiene un álbum. ¿Qué dibuja? Flor. Y un gato. Dos veces. Probablemente el pequeño Leonardo podría dignarse a dibujarnos un icosaedro. Es sencillo. Nos saltaríamos el procedimiento. Por supuesto, de 4 a 7 es un horario oportuno. Para serle franca, nunca pensé que mi hijo querría estudiar algo como esto, profesor Macías. No es frecuente. No, pero es hábil. De todas maneras, el personal de secretaría atiende por la mañana. Bueno, lo digo porque hay que consignar algunos documentos en caso de que persista el interés. ¿Cómo te llamas? Armando. Ella es Minerva. No se desnuda, ¿verdad? Minerva es en realidad a las 8, cuando se marchan los principiantes y comienzan los avanzados. Minerva no se desnuda, desde luego. Nunca en 20 años, señores. ¿Y qué se hace con ella? La pintan, Armando. Se acostumbra en París. ¿No es cierto? Absolutamente, señora. ¡Puedo! ¡Puedo! Aunque parezca mentira, joven Armando, tardé 5 años en permitirme un esbozo de Minerva. ¿Qué es esbozo? ¡Una aproximación! En cierto sentido, un intento. ¿Puedo pintarla sin esbozo? ¿Puedo pintarte? ¿Puedo pintarla sin esbozo? ¡Dígame! ¡Calma! ¡Puedo pintarla! ¡Calma! ¡Puedo pintarla! ¡Señora! ¡Está loco! ¡Calma! ¡Existe! ¿Desde tanto existir? ¿Por qué Dios? Oh.
Le conté alguna vez cuando mi madre me llevó a la Escuela de Artes Plásticas 53 de Valencia. Ya hace una semana. 53 de Valencia. Algo sobre la primera vez que fue a la academia. Pero no sé si dijo academia o escuela. Una modelo. Y usted, en lugar de dibujarla en un papel, dice, ¿ha hecho pintura en su cuerpo o algo así? No. Nunca hice eso. Tengo fiebre. Ah, llamaré a la enfermera. No. Papá había muerto. Tal vez fue por eso. O por no hacerme rogar. A los 40 grados, la fiebre es violeta. Tiene luego un degradé como un borde naranja que se va haciendo rojo. ¡Y crema! ¡Barger! ¡Ayúdeme! ¡Me persigue desde el mar hasta aquí! Sé que está abajo. Comienzo a pintar y sé que está allí. Marley, le pregunto. Todo está bien. No debe pensar en eso. Fue un placer. Ahora vienen por mí. Sin la barba, el mundo se apreciará. Así. Ah, ahora, él me pinta. Pacho Triste, me pinta. El cuadro soy yo. ¡No debería beber! ¡Sí! ¡Ahora hay que esperarlo! ¡Pero no hay nadie allí, ni siquiera él! ¡Siempre haciéndole caso, Reverones! Bueno, voy a buscarlo. ¡No debería beber! ¡Claro que no debería beber! ¡Que le pierde la cabeza para no sé para dónde! Y comerla. Ay, a medianoche estoy rendida. ¿Por qué a medianoche? Porque en la madrugada habrá hecho la digestión, Amanda. A las 6 tendrá la mierda de costumbre en las tripas grandes. Y a las 7 podrá hacer pupo en ese cruzado. En verdad, no quiere. De verdad, no tengo hambre, señor Reverón. Debería darme un baño. Lo llevo. No. Mejor en la tarde, así dura. Mañana a las 11 vienen a buscarme. ¿Quiénes? La Majuana, los amigos, medalla, diploma. Después no volveré más. ¡No, señor!
¡Ya está! Debería venir conmigo, Amanda. Es en el museo. Y así conoce el museo. Y hay excusados. Dos a la entrada y otros dos al fondo. ¿Y cómo va a ir vestido? ¿No está bien así? Dama Juana va a traerme zapatos y calcetines de seda. Un buen baño. ¡Un buen baño! Agüelada. Después... Me cortó la banda. Después... Quería firmar. ¿No es así? Ajá. Aquí abajo. Degradé. Ay, es muy bonito. ¿Verdad? Se ve el patio muy idéntico. Y los árboles y el cielo y un pajarito. ¿Un pajarito? No me diga, Amanda. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿No es un pajarito? Viéndolo bien, Amanda, la intención era una guayaba. Pero también puede ser un culito de pajarito. Tiene razón, se parece más. ¿Se parece más a qué? Se parece más a una guayaba. Entonces un culito de pajarito. ¿Pero usted dijo? Posiblemente un culito de pajarito parecido a una guayaba. Claro, le hace falta el marco. ¡Ay, con su marco va a lucir! ¡Enormemente! ¿Lo quiere? ¿Me lo regala? ¡Está loca, Amanda! ¿Cómo se lo voy a regalar? Si vale una fortuna, podemos hacer negocio. Yo pensaba venderlo a cambio de un barco. Un automóvil. O un avión. ¡Ay, tanto! ¡Poco! Créame, Amanda, que vale. Si es suyo, usted lo puede cambiar por una poseta. Y entonces usted resuelve su gran problema. Usted a su hora. Usted decide a qué hora. Es lo mínimo que puede decidir una persona, menos que eso, y no es persona. Una poseta rosada. ¿Verdad, Amanda? El tiempo en una poseta rosada, incluido el culito del pajarito que guayaba. Digamos que usted me lo paga en 12 meses. A 10%, Amanda. Y usted libre. Usted se vacía libre, se vacía risueña, no calcula, no proyecta. Usted parle suavemente. Llegue donde sintiere. Picotar parle ble, fler, ler, mu, yo sentí verle. Precio me pienso, la se vale bon. Incluido, guayaba. Mañana mate tú, Amanda. 12 meses. Al 10%. Liberté, sensicalité. Toco. ¡Toco, toco, toco! ¿Y cómo anda usted? ¡Tamarindo! No le harán daño, ¿verdad? ¡Él que sabe! ¡Es de boca! ¡Lo palpa! ¡Oye! ¡Págale! ¡No nos soportamos! Regulan. ¿Vio? Él le decía a Juana que mañana podríamos ir a su casa. No, con usted, dama Juana y yo solamente. Entonces, puede que un día acepte su visita. Mañana hará gran autoridad en el museo. Medalla, diploma. Y ellos preguntan, ¿qué desea? ¿Qué desea, Roberón? ¡Hielo! ¡El piso de hielo! Así que saca el dinero y págale. ¡Lo traje! ¡Págaselo! ¡Póngaselo! ¡Mañana! ¡No! ¡Ahora, por si hay que devolverlo! No. Mejor yo le ayudo, venga. Sí, tal vez apriétenme un poco. ¡Se verán bien! Sin preguntas. ¿Quién sabe si un día me animo y pinto una pregunta?
quien es bobo, dama Juana, a ti te va a creer. Bobo está en la casa, guardado. Cada día más amarillo. Calentar más agua. ¿Cuánto es hoy? Martes de carnaval. ¿Me oyes la música? Lejos. ¡Ay, compartas! ¿Dónde tienes nuestra hija? Se fue. Resucitó y se fue. ¡Ay, mentira! Te ayudo. No deberías tocarme. Es malo cuando el cuerpo cambia y hay pelos. Siempre se supo que ese era el límite. Un día bañé a tu abuelo. Ay, ¿qué tiene de particular bañarse a ti? Es distinto. Nos iremos mañana. ¿Cuánto es hoy? Martes de carnaval. No te lo dije. Anoche hice algo. ¿Está allí? ¡Míralo! ¡Ponte de espaldas y míralo! ¡No me gusta así! Deberíamos tratarlo de otra manera. Vestido. No me voy mañana ni pasado, no me voy. ¿Podrías traerme un café y nos sentamos? Podríamos comentar cualquier tema, hablar. Pero no hago. ¿Y entonces me pides que me vaya? ¡Antes! ¿Qué quieres antes? Ahora no, hoy no. Sin secarte. Ven acá, ven acá. Ay, hace bien. Hace bien así. Lo supe en España. Porque todos lo hacen. El agua se evapora del cuerpo, ella misma, responsablemente. Todos lo hacen. Es ley. Bueno, te cuento. Bien. Estoy pensando en una exposición. Podría ser en el correo. Unos 20 cuadros, 19 yes, en mayo no abras la ventana. ¿Qué ventana? Entonces, ya tendríamos un dinero y nos iríamos a alguna parte. Trinidad, Madrid. Me gustaría. Unos meses, ni siquiera un año. Entonces olvidaría. Entonces olvidaría. Tienes que salir de aquí, ¿sabes? Tienes que salir de aquí. No es justo lo que haces. No podemos seguir así. ¡Está aquí! ¡Está y no hace más nada que estar! Ayúdame, porque no hace más nada que estar y hablarme. Ayúdame a oír. ¡Martes de carnaval! Ayúdame a oír, martes de carnaval. ¡Ayúdame! ¿Café? Y entras y le dices: ¿cuánta azúcar, joven reverón? Eso es lo que quiero oírte decir, eso y más nada. Y elogia del velo y la onda que cae sobre su rostro y más nada, ¿no lo entiendes? ¡Más nada! ¡Es bello! ¿Solo eso? ¿Solo eso, bobo? Cuando estaba afuera, hablaste de mí con ella. Teresa. Varias veces te lo he dicho. ¿Qué hablaste? Esa calle junto a un arco, un monumento en Semana Santa, y vienen, tú lo sabes. ¿Crees que no me doy cuenta? Ahora, no podría pintar tus ojos. Porque me miras de lado, solo uno me mira, el otro te esconde, te has vuelto perfil, miento. ¡No es cierto! No tengo borde.
no termino. No sé dónde estoy, anoche lo supe. ¿Podrías acompañarme esta noche al novenario del señor Lozada? Podría ser. Tal vez pueda pintar gente de noche. No es buena ya el sol, el amigo sol. Gente sin cara, sin alguien que mira. Tal vez pueda hacerlo sin demasiado miedo. No se acostumbra. No podríamos cocinar algo. Las rojas, amarillo, azafrán. Huele a pozo, huele a verde. No hay pared que me encierre. Y oigo y veo y ensarto. Me siento en una cruz. Como el cielo sostengo un perro, me abren. No estoy solo. ¿Cómo estás solo? Me dijiste la verdad, Teresa, lo sabía. Deben haberte pecado esta tarde. Todo buscarte sol después del mediodía que no hay calor. Me está pasando el invierno. ¿Cómo puedes dormir con esa ventana cerrada y hablarte de bueno, Teresa, lo supo? No conozco a nadie que se llame Bob. ¡Qué extraño saliendo de él! Ni un día has dejado de pensar en él. Reverón nació trapo. Nació gemelo. ¡Reverón y Bobo! ¡Bobo, saluda! ¡Buenas noches, señora Carmen Elena! ¡Buenas noches, señor Reverón! Bobo no se ha ido. Bobo ha estado siempre. Bobo se escondía. ¡Bobo se escondía, señor Reverón! Detrás de las puertas. ¡Bobo siempre detrás de las puertas! ¡Armando! ¡Vaya a la cocina! ¡Bobo siempre en la cocina! ¡Preparado! ¡Saltando! ¿Está bien, Bobo? ¿Está bien? ¡Vaya a Lozada! ¡Se guarda! ¡Se coge! ¡Se encierra adentro! ¡Le muerde! ¡No! ¡No! ¡No es a tu destino! ¡No! ¡Teresa murió! ¡Teresa murió! ¡Teresa murió! ¡Había siete sábanas encargadas en el gallo de oro! ¡Y Teresa murió! ¡Teresa murió! ¡Un año después! ¡Un gran artista regresa! ¡Para! Sucedido. La amada ha muerto. Bobo está bien. Es cada día más viejo. Pregúntele a Dios mediante cuando salgo. A lo mejor usted se lo dice. Pero no lo hablamos, ¿eh? Acordamos unos días. Nadie quiere que usted se quede aquí. ¡Nadie quiere nada! Hable de mamá. Ayer quise hacerlo, pero no me dio la memoria. Dios mediante no termina de entender que no tengo memoria, que nunca recuerdo. Hoy quiso contarme. No ayer. Ay,
Hoy quise contarle, pero no pude. ¿Qué sabes? ¡Claro! Pide esta mano. ¿Cree que puedo pintarla? ¿Cree que puedo pintarla si no la toco? Ni siquiera cuando la conocí. En un papel pintó entre los dos dedos. Así es. ¿Me dijo? Yo solo quería esperarlo, si usted me lo permite. ¿Te ofreció trabajo? No. Entonces, ¿qué quieres? Como él me dijo de ser su mujer. ¿Cuándo? Antenoche y tras antenoche. ¿Qué te dijo? Que viniera aquella vera con usted. Que él vendría mañana o pasado. Y que le enseñara ese papel. ¿Es tu mano? Calcada. ¿Cómo te llamas? Juana. No sabía nada. A lo mejor él me explica. ¿Cenaste? Algo. ¿Y qué vas a hacer? Usted dice. ¿Qué sabes hacer? ¡Oficio! Siéntate. Aquí. ¿Por qué me dijo que yo viniera, que iba a estar sola? Y que yo llegara y pidiera su mano. ¿Qué te habló de mí? Nada, él nunca habla de nada. Solo eso, que yo viniera y pidiera su mano. ¿Qué usted iba a querer? Se me cansan los brazos. Yo puedo. ¿Trajiste ropa? Sí, limpia. Me vine caminando. Yo vivía cerca de la iglesia. Familia Mijares, 37 rayadas. Debes ¿Ellos pueden decirle? Debes estar cansada. Algo. ¿Querrás dormir? En cualquier parte mientras él venga. Entonces él dirá. ¿Puede dormir conmigo? ¿Y otra cama? Ay, no hace falta. Abre tu maleta, cámbiate. ¿Entonces usted cree? Si él lo decide. Si tú crees. No es fácil, ¿sabes? Yo cumplo. Usted me da su mano. Usted es su mamá. Apaga la luz. No es un mal dibujo. Apaga la luz. Domingo, pero no molesta a nadie, no es peligroso. Él no está aquí por eso, Juana, y usted lo ha entendido.
Yo sé quién es él. Pero hace unos pocos meses no soportó más vivir allí. Yo no estaba. Sufría alucinaciones. ¿Qué son? Eso es algo que no existe, ¿eh? Pero que le hace daño. ¡Él es así! ¡Alucinaciones! ¡Yo podría contarme! Él mismo pidió estar aquí, Juana. Mañana lo veremos en el museo, ¿eh? Yo quiero que regrese. ¡Primeramente Dios! Ah, eso es el tratamiento. Dormirá más horas. Él pidió brocha, jabón y la navaja, la alemana. Ah, dele eso a la enfermera. Ella le ayudará. Porque podría herirse, ¿verdad? ¡Cuando las cuatro de la tarde! ¡El patrón Armando Rolón ha decidido donar por simples razones estéticas Onda Cerro! ¡No hay bolsa! ¡Gracias a Dios! ¡Se trata de un aficionado suicida! ¡El patrón Rolón! ¡Oh! Y banderillero Andrés López, gano suicida, pero al mismo tiempo vos ignorante del horrible peligro que corre. Logra conmover al respetable público. Suplicamos a dos en monedas de ruedas. Cada una de ellas está destinada al alquiler. Y quién sabe si ahora compra de un local suficiente para albergar. ¡Albergar! ¡Oficial! ¡Contener! ¡Arriba de sed! ¡Al ilustre círculo de Bellas Artes de la ciudad de Caracas! ¡Cada moneda un espacio! ¡Cada billete un color! ¡Cada generosidad un hotel! ¡El peligro en los afilados cuernos de la bazarra! Desnudo 1926. Nótese el punto. Nótese la trama. Nótese la naranja que renuncia. A rojo que mancha y a marrón que fastidia. Nótese el blanco en el extremo izquierdo. Es arte. Es círculo. Por unas cuantas monedas deja de ser cuadro y se transforma en muleta. ¡Es peligro! ¡El arte es peligro! ¡Y peligro! ¡El arte agoniza! ¡Ay, qué miedo, reverones! ¡Mentira! ¡Tenía estropados en las puntas! ¡Tenía sabañones! ¡No! ¡Golfo era un terrible animal! ¡Un crítico de arte! ¡Un verdadero crítico de arte! ¡Pues destrozó el peor cuadro de Reverones! ¡El crítico de Cerro! ¡Ali Baba! ¡Abra cadabra! ¡Macabra! ¿50? ¿Quién es tan germo? ¡Es mucho! ¡Ay, dinero! Tiene la suerte del dinero y la desgracia del dinero. ¡No es mucho! ¡Es un montón! ¡No se ve! ¡Ya pues! Cada uno de nosotros tendrá derecho a un deseo. ¡Ya comienza el matador! ¿Ah? ¡Hermano! Aquí. Aquí es mejor para ti. Con esto. ¿Se acabó? Eso no es deseo, matador. Eso es deseo.
Mi único deseo es poder decir... No puedo. No puedo. Nada más que eso. No puedo. Diría el doctor Dalton de la mente, curando fallos de personas injustas. 20 años curando fallos. Y un diablo de un barro que resultó ser diablo. ¿Qué quieres? Bueno. ¿Qué pasa que el diablo no sabía qué diablo será? No puedo. Ahora sí. Ahora sabe. Nicolás es generoso. Nicolás odia que un sitio de toros rojos se llame museo. Nicolás un día cuando era niño, su padre lo llevó a San Petersburgo a conocer un palacio que se llamaba museo. Nicolás conoció allí el orinal de la salud, 10 pelos de la barba de Iván IV, un fósil siberiano, la tortuga brillantada de la emperatriz Catalina, una el perro fosilizado de Pedro el Grande. Esto es Rusia, Nicolás. ¡Caramba, Rusia! Y desde ese entonces quise tener un barco que pudiera atacar a todos los puertos del mundo. Un barco sin pasajeros, mi capitán. Un barco de pintura. Un barco libre. Nicolás aprende que no puedo es un deseo. Nicolás aprende el secreto. ¿Cuál es la palabra que le sigue a no puedo? ¿Lechuga? Amor. ¡Talento! ¿Yo? ¿Mar? ¿Por qué no? ¿Mar? ¿Por qué no? ¡Mar! ¿Por qué el mar? ¿Qué hace allí? ¿Por qué no me lleva? ¿No es la hora del premio? Es mañana. Durmió apenas unos minutos. ¡Mentira! ¿Por qué no creen en mí, señor Reverón? Mañana es el día del premio. Todo está organizado. Vendrán a buscarlo a las 11. Juana estará en el museo. Yo mismo lo acompañaré. ¡Tiene miedo! De ninguna manera. ¿Entonces por qué quiere acompañarme? ¡El premio es mío! La sonada de plática 53 es mío y de nadie más. Nadie sabe que estoy aquí. Nadie sabe que estuve loco. Nadie ha dicho eso. No voy a orinar a la gente. No voy a abrirme la bragueta delante de ellos. No sería capaz, usted me ha curado. Ya no escupo, ya la saliva no arde. He vuelto a tener modales. No es lo que cuenta. Vine a este negocio. No se llama así. Sí. Vine a este negocio y era escupir y escupir, escupir y arder, escupir y arder, aquí y aquí. Entonces todos diciendo, no, 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 por favor, no. Escupir en la escupidera, orinar en el agujero. La casa. Tiene la mano. ¿Cinco dedos? Tiene la mano 5 dedos. ¿Se quitan? ¿Se ponen? No, no se quitan, no se ponen. Muy bien, si me pone, si puedo arder. Ella no sabe, ella obedece. Entonces, ¿qué más? ¡Sáqueme de aquí! ¿Me están esperando un arte plástico número 53? ¿Cree que me darían un premio si no me hubiera curado? ¿Cree que un ministro va a decirme delante de todos? Muy bien, Reverón. Gracias, matador. Degradé como nunca se vio. Como nunca sucedió. Nadie ha dicho eso. Quiero pegarle.
quiero saber cuánto le debo. Eso no importa ahora. Efectivo tendré mañana. ¿Pero por qué se empeña en pagar? Nadie le está cobrando. En todo caso, aquí está mi cuadro. Vale más que todo esto. ¿No lo quiere? Eso sería un privilegio. Puedo hacerlo mejor. Puedo pintarlo de nuevo a su gusto. Puedo pintarlo de lo propio a su... No me atrevería. ¡Dos pedidas! ¡Dame su pintura! Un cuarto, un techo, un gato, mamá, a petición simple, a domicilio simple. Le preguntaba, ¿por qué el mar acaba de decir esa palabra? No, créame, lo escuché. No, escuchó a otro. ¿Por qué el mar? Usted se sabe, como una casa vieja. Lento, quieto, no calla, siempre lo mismo, un poquito más, un poquito menos. Mar es paz. ¿Por qué paz? ¿Quién habla de paz? Esa es la pintura que quiere. Paz. Y paz. ¿Sabe? Usted debería caminar con un techo encima. Un techo de cemento. Eso es paz. No mirar es paz. Usted no mira, no sabe, no puede. Yo. Yo. El cuadro. El cuadro que me gustaría que usted pintara. Yo. Entonces hay una petición. Yo me sentiría muy honrado al tener un retrato pintado por usted. Acepto. Simple. ¿Cómo debo pintar? No puedo. ¿Sí puede? ¿Cómo es usted? Eso sería una pretensión. ¿Cómo es usted? ¿Cómo quiere verse? Bastaría con mi cabeza. O sobraría una cabeza. Usted es el que sabe, usted es el dueño, usted es el que guía, el que debo soy yo, debo que el suelo le ha dejado de arder. ¿A cambio de qué? Yo quisiera algo azul. Algo azul. Ajá. ¿Y qué más? Tal vez un escritorio. ¿Eh? Un escritorio. Ajá. ¿Y qué más? El que se parezca. ¿A qué? ¿A mí? Haces bien. Te atreves a curarme. No lo haces bien. Te atreves a curarme. Y no sabes pintar, perdóneme. ¿Ya pagué? No tengo nada que perdonar. Ahora soy libre. ¿Por qué no?
mar. Y para finalizar, Cinematográfica Doble Águila presenta... Una vida ejemplar, también conocida con el título de Nacional Artes Plásticas 53. Una vocación temprana. Sus primeros estudios en la humilde provincia. Una vida dedicada al espíritu. Un espíritu indomable, fraguado en el culto a la belleza. Largos años de encierro junto al mar. En la divina obsesión de la pintura. Nicolás Ferdinando. Ayer fue día de pensar en ti. Ayer te celebramos, Juan y yo. Pasaron más de 20 años. Y todavía vale la pena esperar el barco prometido que se reencenare. Donde iba a caber toda la pintura del mundo. Lechuga, amor y talento, yo. Ese día, contando monedas, me dijiste que valía la pena vivir por ese barco y que únicamente en el agua podía construirse el único museo del mundo. Ese día, me sentí libre. ¡Alguien! Pero se me olvidó decirte que nací de mentira. Tu mamá lo sabía. Loco. Hijo de loco. Nieto de loco. Rama de loco. Ahora esto ha empezado a arder. Ahora no habrá barba ni pumpa. Mañana cerraré la ciudad y nadie más podrá vivir en ella. A menos que venga el barco. Pero convierte el pasajero. Entonces esta casa será un puerto. Ahora quiero ser por última vez su dueño. Recuerde que aún está abierta la lavandería. ¡Se me había olvidado! Deseaba el amigo quitarme esta barba, señor. Servicio. Sí, pupil. ¿Qué calor hace, mi señora? Es el mes de los reverones. ¡Qué hambre le tengo, señor reverón! Es la hora, señor reverón. ¡Qué cansado estoy, señor reverón! Es el viaje, señor reverón. ¡Qué tristeza tengo! ¡Señor reverón! ¡Es la edad, señor reverón! ¡Reverón!
Thank you.